Más de 40 padres de familia mantienen su molestia con la directora del Centro Educativo Arturo Tinoco Jiménez. Esta institución está ubicada en el territorio indígena de Salitre de Buenos Aires de Punta Arenas. Según los manifestantes, la directora Vanessa Figueroa y una docente maltratan física y psicológicamente a unos 30 estudiantes, por lo que piden al Ministerio de Educación Pública que reubique a esta directora a otro lugar por el bien de los mismos. Se inició hace un año, donde se hizo una denuncia de la directora y una docente, y se denunció por agresión, por otras anomalías que se estaban dando en la parte administrativa, y hasta el momento el MEC no ha respondido con esos temas. Entonces, delante de salida de vacaciones, lo que hicimos fue no mandar a los niños como medida de presión, se mandó una nota al MEP, y el MEP en esos 15 días tampoco hizo nada. Y entonces al principio del curso lectivo, ahora después de vacaciones 15 días, llegamos a la conclusión que solamente tomando acá la escuela podemos arreglar eso. Algunos padres que se manifestaron en los portones de la escuela dijeron que la directora llegó la mañana de este lunes 20 de julio con la misma actitud sin ninguna razón. Como ven ustedes los rótulos, pues nos hemos querido dar a conocer, o hemos querido dar a conocer lo que nos está sucediendo, y sin embargo pues las docentes llegaron en la mañana como muy violentas, inclusive la directora del colegio, de la escuela, perdón, me empujó. Si no hubiera sido por una de las compañeras que está detrás de mí, me bota, me deja caer. Esta problemática lleva más de un año. Además dicen que al parecer la escuela no cuenta con agua potable, ya que la Junta de Educación no tiene los miembros completos. Es verdad, ayer ingresamos en horas de la tarde y de ese momento la escuela no cuenta con el servicio de agua potable. A este momento tampoco se ha resuelto nada sobre la situación del agua y aún así los niños siguen asistiendo a discolecciones, sabiendo que está totalmente prohibido. El director regional de la región Térraba se reunió con los docentes de la escuela para conocer más a profundidad el tema y tratar de buscar una solución. Básicamente aquí hay un tema que ya viene jalándose desde agosto del año pasado, septiembre, donde se tomaron algunos acuerdos para atender algunas diferencias entre padres de familia y algunos docentes del centro educativo. Básicamente en el seguimiento de esos acuerdos hay un punto que está en disciplinario y los cuales no se ha resuelto a la fecha. Es un procedimiento normal, sin embargo ellos no quieren esperar más y están presionando para que esa solución se dé lo antes posible. En la manifestación se encuentran 12 oficiales de la Fuerza Pública vigilando. Ahora solo queda esperar cuál será la decisión que tomará el Ministerio de Educación Pública.